Hola a todos, bienvenidos a este video, gracias por acompañarme el día de hoy. Quiero agradecer también algunos de los comentarios que me han dejado, las sugerencias, son muy importantes así que muchas gracias. En este video, como ya vieron en el título, les voy a hablar sobre una miniserie que se llama La Reina Virgen. Tiene cuatro capítulos y se transmitió en el año 2005. El argumento nos cuenta cómo fue la vida de la reina Isabel I, mostrándonos la tensa relación que tuvo con su hermana, María Tudor, pero sobre todo enfocándose en su reinado y en las situaciones políticas que como reina soltera y protestante tuvo que enfrentar, al mismo tiempo que Isabel tuvo que manejar sus sentimientos primero hacia Robert Dudley y después hacia su otro favorito, Robert de Bereux. A continuación yo les voy a presentar algunos hechos reales y no reales detrás de esta miniserie. Número 1. En la serie nos presentan a Lerys nolis quien fue dama y prima de la reina. Ella, sin embargo, inicia una relación con Robert Dudley, a pesar de que ambos están casados. Más adelante, ella se casa con Robert, obviamente contra los deseos de Isabel, quien después termina involucrada con el hijo de Lerys. Así que las mujeres tienen una relación más que complicada, aunque al final la serie nos muestra que tienen un reencuentro que no es históricamente preciso. Aparentemente, Isabel nunca perdonó a Leris por sus diferentes faltas, ya que nunca la recibió de vuelta en su corte. Número 2 la serie nos presenta la posible relación, o más bien el coqueteo, entre Isabel y Francisco, Duque de Anjou. Esto obviamente tiene un trasfondo político y nada más. Históricamente hablando, esta parte es correcta. Francisco, Duque de Anjou, era hijo del rey francés Enrique II y fue el único pretendiente extranjero que tuvo un acercamiento personal con Isabel. En el momento en el que se plantea el posible matrimonio, él tenía 24 años mientras que Isabel tenía cuarenta y seis. No obstante, así como lo cuenta la serie, según muchos testigos, Isabel y él tuvieron lo más cercano a un coqueteo. Inclusive, la reina no se opuso totalmente al matrimonio, más bien pareció estar dispuesta, pero la versión oficial fue que ella encontró oposición al matrimonio por cuestiones políticas y religiosas, aunque no se sabe realmente cuál era la opinión que ella tenía en privado. Número 3. En la serie, el enamoramiento de Isabel y Robert Dudley se presenta como algo no consumado, pero la esposa de Robert, Amy Robsart, se quita la vida para quitarse del medio y que su amado Robert pueda quedarse y casarse con Isabel. Históricamente, la muerte de Amy es todo un misterio. Ella fue encontrada muerta al pie de la escalera de su casa en el año 1560. En ese momento, ya corrían los rumores sobre la supuesta relación de Robert con Isabel I, así que se especuló mucho si Amy pudo haber sido o no asesinada y se creó un proceso legal en donde estudios señalaron que su muerte pudo ser debido a una caída accidental, aunque todavía sigue siendo un misterio definitivamente la teoría del suicidio que menciona la serie no fue considerada en ese momento y actualmente es la menos pronunciada aunque sigue siendo posible número cuatro. La serie finaliza con una de las revelaciones más impresionantes de la serie, cuando se descubre que la reina Isabel I tenía escondido el retrato de su madre, Ana Bolena, en un compartimiento secreto de un anillo que siempre utilizaba, volviendo este descubrimiento no solo muy dramático, sino bastante nostálgico. Esto es en parte real, este anillo de la serie se inspira en un anillo al que se le conoce como el anillo de las damas. El diseño de los anillos, como pueden ver, no es el mismo, pero esta es la referencia que utiliza la serie. Este anillo fue retirado del dedo de Isabel I después de su muerte el 24 de marzo del año 1603 y efectivamente tiene un compartimiento secreto que guarda dos retratos en miniatura. Uno de Isabel y otro de una mujer sin nombre. La mujer lleva una capucha francesa y ropa que pertenece al periodo del reinado del padre de Isabel, Enrique VIII. Sin embargo, aunque se ha especulado mucho sobre la identidad de la mujer, esto es completamente desconocido, porque aunque suene muy bonito pensar que es Ana Bolena, la mujer del dibujo tiene el cabello claro y Ana Bolena era famosa por su cabello oscuro. Además, el anillo tiene ciertos símbolos que pertenecen a la familia de Catalina Parr, la última esposa de Enrique VIII y quien fuera la figura materna de Isabel, así que es posible que se trate de Catalina Parr, aunque sigue siendo mera especulación. Número 5. En la serie observamos como incluso antes de la muerte de María I, su esposo Felipe II, quien luce bastante mayor y poco atractivo, se lanza sobre Isabel de una forma bastante inapropiada para convencerla de que se case con él. Históricamente hablando, Felipe II era solo seis años mayor que Isabel y fue descrito como un joven atractivo durante su juventud, así que no lucía de la forma en la que nos lo cuenta la serie. Sin embargo, es verdad que él no deseaba romper su vínculo con Inglaterra y sí le realizó una propuesta de matrimonio a Isabel. Pero no hay evidencia de que la acosara de la forma en la que muestra la serie, y en realidad Felipe estaba considerando también un posible matrimonio con Isabel de Valois, la hija de los reyes franceses, con quien de hecho se casó casi un año después de la muerte de María. Número 6: La película retrata a Isabel recibiendo las noticias de la muerte de su hermana de parte del lord canciller Stephen Carnier. Aunque hay muchos mitos respecto a cómo Isabel recibió las noticias de que ya era una reina, la verdad es que está claro que Stephen falleció el 12 de noviembre del año 1555, mientras que Isabel se convirtió en reina en el año 1558, así que no hay forma de que le diera el aviso. Número 7. En la serie conocemos a Robert de Vereux, el segundo favorito de la reina. Ellos desarrollan fuertes sentimientos el uno por el otro, pero la presión de la situación y su inestabilidad llevan a Robert a crear toda una rebelión y termina siendo ejecutado, lo cual afecta severamente a Isabel. Históricamente hablando, esta relación es mucho más compleja de lo que muestra la serie. Robert de Vereux efectivamente se convirtió en el favorito de Isabel y recibió muchos favores de su parte, sobre todo después de la muerte de Robert Dudley en el año 1588. Sin embargo, Robert de Vereux estuvo gran parte de su tiempo en Irlanda y en otros lugares lejos de la corte. Con la reina Isabel la buena relación se quebró porque supuestamente la desobedeció en varias ocasiones y se cuenta que se comportaba de forma casi grosera con ella frente a otros nobles. Ya para el año 1599, la relación era más que tensa y Robert de Vereux fue perdiendo el favor. Esto y la pérdida de sus principales ingresos económicos son lo que lo llevan a rebelarse y a ser condenado para posteriormente ser ejecutado. Además, sobre la teoría de que fuera hijo de Robert Dudley, es poco probable porque se reporta que cuando su madre, Lady Nolis, llega a la corte y entonces inicia el coqueteo con Dudley, ella ya estaba embarazada de Robert Devereux. Sin embargo, esto sigue siendo una posibilidad, aunque parece que no tiene muchas bases. Y pues esos son algunos hechos reales y no reales detrás de esta miniserie de solo cuatro capítulos, que la verdad es bastante desconocida porque ese mismo año se lanzó también una película, así que como que no tuvieron mucha fuerza, de hecho tampoco la película. Pero esta serie se caracterizó o la promocionaron como una serie que era muy apegada a los hechos históricos conocidos y así es como la promocionaron. La verdad es que sí, digo, obviamente toma algunas licencias creativas y sobre todo resume muchísimo los hechos porque pasan muchas cosas en el reinado de Isabel y solamente tenemos cuatro capítulos, así que pues sí, la línea de tiempo está súper comprimida. De hecho, hay saltos de años en la serie como de un capítulo a otro, así que se pierden como muchos eventos, pero de forma general pues es una serie interesante, es una buena representación y desde luego que además de las licencias creativas pues la serie toma algunas versiones que son posibles. Por ejemplo, cuentan que en esta versión que nos da la serie, Isabel y Robert Dudley nunca consumaron su relación, simplemente se querían, pero como de lejos, eh, que es algo posible, digo, hay otros autores, o hay otras series inclusive, que cuentan que no, que sí estuvieron juntos, que sí tuvieron una relación, inclusive hay quien va más lejos, y dicen que posiblemente Isabel tuvo hijos de él y cosas así. Pero pues al final son cosas que no se pueden comprobar, así que es totalmente válido presentar estas versiones. Y pues de forma general chicos, también la serie ya tiene muchísimos años, así que pues la van a ver con una calidad bastante baja, no tuvo un grandísimo presupuesto, uh, así que pues sí, esas son las limitantes. Anteriormente estaba en Netflix, no sé si todavía continúe en esa plataforma. Pero también estaba en YouTube chicos, si encuentro los links se los voy a dejar porque estaba de hecho subtitulada en español. Y pues eso es todo de mi parte, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.